Andrea, por favor, llame al Fernando de Aragón, Isabel la Católica y Pedro el Batallador. Sí, señoría, están presentes las partes y los testigos. Muy bien, adelante, Fernando de Aragón, Isabel la Católica, Pedro el Batallador, por favor, siéntese en el banco. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna cuestión previa, señora fiscal? Sí, con la venia, su señoría, querría saber si se encuentran en la sala las piezas de convicción, las alarmas y los alicates intervenidos a los denunciados. Pues evidentemente no están, señora fiscal. Es que constan las actuaciones, la intervención. Exacto. Por parte de la policía. De depósito, pero están en depósito policial a disposición judicial una vez sean solicitados. Este juzgado no lo ha solicitado y ninguna de las partes lo ha hecho. Pues, señoría, en virtud de ello, solicitaríamos la suspensión del acto de juicio a efectos de que se requieran por parte del juzgado y se traigan las piezas de convicción a efectos de celebrar el juicio con ellas presentes. ¿Letrado del corte francés? Sí, adhiere a la petición del ministerio fiscal. ¿Letrado de la defensa? Nos oponemos, señoría. No ha lugar a la suspensión. No es necesario. Consta en el atestado la incautación y… En ese sentido, podrá hacer el interrogatorio que corresponda o que considere usted oportuno. ¿Alguna cuestión previa más? Perdón, que conste mi protesta a efectos de un posible recurso de apelación. Por supuesto. ¿Alguna cuestión previa más? Señoría, convenia, como cuestión previa, entiendo que los hechos han sido calificados como un delito leve de hurto, pero que en realidad podrían subsumirse en el artículo 238 en su apartado quinto, es decir… robo con fuerza por inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Interesaríamos, por lo tanto, que se llevara a cabo juicio mediante este procedimiento del artículo 138. Que se convierta en diligencias previas, de procedimiento abreviado. Para que fiscal pueda conocer el penal de este… Pues, señoría, con la venia, esta parte muestra su disconformidad con la petición de la acusación particular. Entendemos que para que pudieran calificarse los hechos como un delito de robo con fuerza, la fuerza tendría que haberse ejecutado sobre el lugar para acceder a las cosas y no sobre las cosas en sí mismas. Y, por lo tanto, estaríamos ante un delito leve de hurto del artículo 234.3 del Código Penal y no ante un robo con fuerza. Señora letrada. Sí, nos adherimos a lo manifestado por el Ministerio Bien, Fiscal. Asumo completamente la tesis de la señora fiscal y continuamos con el procedimiento. ¿Alguna cuestión previa más, señora letrada? Ninguna más, señoría. ¿Cuestión previa? Sí, con la venia. Me gustaría aportar una serie de documentación para acreditar que mi representada se encuentra actualmente en desempleo. Muy bien. ¿La ha traído copias para las partes? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, me acuerdo. Bien, señora fiscal. Pues nada, que… nada que objetar a su incorporación a los autos en perjuicio de la valoración que por parte de su señoría se realice. Nada que objetar igualmente por Muy esa parte. Pues se incorpora a la causa sin perjuicio de su posterior valoración. ¿Alguna cuestión previa más, señora letrada? No, señoría. Isabel la Católica. Adelante, Fernando de Aragón. Pasen, por favor. Pedro el Batallador. Por favor, siéntense a su derecha y usted a su izquierda. ¿Segunda cuestión previa, señora letrada? Sí, con la venia. He hablado con mis clientes y puesto que pueden existir intereses contrapuestos, Fernando ha renunciado a mi defensa, por lo que únicamente representaré a Isabel, a la señora Isabel. Fernando, ¿puede sentarse en la silla, por favor? Será designado por el turno de oficio a la letrada. Acaba de comunicarme que usted renuncia a ella. ¿Eso es así? ¿Usted se afirma y ratifica en esa renuncia? Sí, señoría. ¿Quiere usted ser asistido por letrado? No, señoría. ¿Se quiere usted defender a sí mismo? Sí. Muy bien. Pues entonces, en ese caso, continuamos con el juicio. ¿Puede usted sentarse, por favor? Pedro, por favor, póngase en la silla. ¿Se afirma y ratifica en la denuncia formulada contra Fernando de Aragón y Isabel la Católica? Sí. ¿Tiene usted alguna amistad, enemistad, parentesco, relación laboral con ellos? Ninguna. Bueno, tengo que advertirle que la falta de la verdad en su declaración en esta causa está duramente castigada por la ley como delito de falso testimonio, con incluso penas de prisión. Conteste las preguntas de la señora fiscal. Con la venia, su señoría. El día 21 de diciembre del año 2017, sobre las 3 de la tarde, usted se encontraba trabajando como vigilante de seguridad
en el centro comercial El Corte Francés S.A., ¿es cierto? Sí. En la calle Tordesillas, sin número de Madrid. Sí. Usted trabaja para la empresa El Mandoble, que está contratada por ese centro comercial, ¿es cierto? Sí. No tiene, por lo tanto, ningún tipo de dependencia laboral con el centro comercial El Corte Francés S.A. Ninguna. ¿Puede decirnos qué es lo que ve? Sí, pues mire, estaba haciendo funciones de vigilante, pues están produciendo muchos hurtos últimamente, y en vez de estar uniformado, mi último destino es estar de paisano recorriendo las dependencias del centro comercial por si veo alguna persona que realiza algún tipo de comportamiento sospechoso. Y me fijé en esta pareja. ¿Por qué motivo se fija en ellos? ¿Qué le llama la atención? Por el bolso que llevaba, por un bolso que portaba él, muy grande y con aspecto de estar vacío, y porque iban como vigilantes, mirando a ver si había dependientes, no había dependientes. ¿Iban ellos solos o había alguna otra persona que les acompañaba? Iban ellos dos solos. Iban ellos solos. ¿Qué ve a partir de ahí? Pues los localizo en la planta baja, los sigo a la primera planta, que es la planta de caballeros, y ahí veo cómo el señor coge tres pantalones de la marca Letis 501 y se los introduce en el bolso. Y acto seguido, los dos salen a las escaleras mecánicas, suben a la segunda planta y es donde ella coge dos blusas, que las mira, las da la vuelta y se van los dos hacia los probadores. Él se queda fuera, pues a los probadores de señoras, y al salir veo que ella aparenta como si estuviera embarazada, que le ha crecido la barriga. ¿No presentaba ese aspecto anteriormente? No. Abandona la zona de probadores, entro yo corriendo a los probadores y veo que dentro de los probadores había dos sistemas de alarmas arrancados, cortados. Les sigo y por la emisora que tenemos comunico a mi compañera que está en la puerta del centro comercial que dos personas de esas características van a salir y que sospecho que tienen productos entre sus ropas y en el bolso. Bajo detrás de ellos y mi compañera ya les estaba esperando a la altura de los arcos de seguridad y cuando traspasa los arcos de seguridad les da el alto y en ese momento otra persona que no había visto antes se acerca al señor, el señor le entrega el bolso y sale corriendo. Yo intenté salir corriendo detrás de él, pero imposible, con lo cual ya volví a ayudar a mi compañera que los tenía retenidos en la puerta. En algún momento cuando salen, el sistema de alarma de los arcos de seguridad entra en funcionamiento o... No, salen como si no portaran ningún sistema, o sea, como si lo que llevara no llevara ningún sistema. En ese trayecto por el centro comercial, ¿usted en ningún momento les ve acercarse a algún punto de caja ni abonar ningún tipo de prenda? No. Absolutamente ninguno. ¿Participa usted posteriormente en el cacheo que se realiza a estas personas? No, acompaño con mi compañera, los acompañamos a las dependencias que tenemos especiales para este tipo de cacheos e intervenciones y es mi compañera la que le realiza un cacheo a la señora y la que le encuentra las blusas debajo de la ropa. Cuando se produce ese cacheo usted no estaba, pero se encontraban ya agentes de Policía Nacional en el lugar de los hechos. No había llegado todavía la Policía Nacional, creo recordar. Fue después cuando ya se le sorprende con las prendas, cuando se da aviso a la policía. Cuando se da aviso a la policía. Vale, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Señor letrado. Por su venia, señoría. Buenos días, señor vigilante. Buenos días. Por lo tanto, y a raíz de lo que ha ido respondiendo a la representación del Ministerio Fiscal, entiendo que los pantalones no pudieron ser recuperados por el centro. No, por lo que le he comentado. Había una tercera persona que no estaba con ellos dentro. Está bien, ya nos hemos enterado todo. Gracias. A raíz de la desactivación de los sistemas de alarma por parte de los denunciados, ¿las prendas quedaron en buen estado para su posterior venta o de lo contrario sufrieron algún tipo de agujero, desperfecto? No, las prendas estaban bien. Habían cortado con unos alicates que se intervinieron la pestañita de acero que une las dos partes del imán de seguridad.
En el atestado, como es costumbre, se ha aportado el ticket de valoración de los objetos sustraídos. ¿Podría explicarnos brevemente qué tipo de gestiones realizó con el centro comercial para poder efectivamente decirnos el precio de cada una de las prendas sustraídas y también de las desaparecidas? Pues las blusas, porque estaban las etiquetas y las alarmas en los probadores, y los pantalones, porque los cogió de un stand donde estaban de oferta y eran a 99, creo recordar, 99,97 o 99,99, pero no estaba mezclado con otros pantalones, sino era un stand exclusivo de una oferta que tenía el centro comercial. Entre sus funciones está la de colocar la mercancía y verificar el stock. No, pero estaba cerca y vi cómo los iba cogiendo de uno en uno y guardando. Sin ningún género de duda. Sin ningún género de duda. Tres veces la acción de coger un pantalón, dos pantalones y tres pantalones. ¿Las personas retenidas le hicieron algún tipo de comentario respecto de lo que había sucedido? No, ninguno. No tengo más preguntas, gracias. Señora letrada de la defensa. Sí, con la venia. Usted ha manifestado que los pantalones los cogieron de un stand en los que estaban de oferta, ¿verdad? Sí. Pero puede ser, ¿cómo sabe usted que eran exactamente? Señora letrada, le recuerdo que Fernando Aragón ha renunciado a su defensa. Dirija el interrogatorio al testigo única y exclusivamente en cuanto a su cliente Isabel la Católica. Ya tendrá él oportunidad de defenderse. De acuerdo, señoría. ¿Cómo eran los alicates que usted que encontraron a mi cliente? ¿Los podría describir? Unos alicates normales de los que hay en las cajas de herramientas de las casas, con la zona que tiene los alicates para cortar. ¿Y tiene, recuerda si eran de algún color? De color acero. Todos completos. De acuerdo, no hay más preguntas. ¿Podrá formular alguna pregunta que pueda afectar a su cliente, obviamente, respecto de Fernando, pero no solo en cuanto a Fernando, ¿de acuerdo? ¿Quiere usted seguir el interrogatorio o ha terminado? He terminado, señoría. Fernando, ¿usted quiere hacer algún interrogatorio en el ejercicio de su derecho de defensa? Muy bien. Pues muchas gracias, hemos terminado. Llámese a la vigilante de seguridad, Juana la Loca. Buenos días, siéntese, por favor. Ha sido usted llamada como testigo, jurado promete decir verdad. Juro. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco, laboral con los denunciados? No, ninguna. Bien, tengo que advertirle que la falta de la verdad en su declaración está duramente castigada por la ley como delito de falso testimonio, incluso con penas de prisión. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. Contesta las preguntas de la señora fiscal. Sí, con la venia, su señoría. Usted, el día 21 de diciembre del año 2017, a las 15 horas aproximadamente, se encontraba realizando funciones de vigilancia, sí, en el corte francés S.A. de la calle Tordesillas de Madrid. Sí. Es cierto. Usted fue avisada por su compañero, Pedro el Batallador, como consecuencia de haberse producido un supuesto hurto. Sí. Es cierto. E intervino usted en el momento en el que las personas que habían hurtado varias prendas del centro salen del mismo. ¿Nos puede decir qué es lo que ve usted? Sí, pues como usted ha dicho, me llama mi compañero y me dice que cree que ha visto a alguien sospechoso, y yo les espero en la puerta de afuera del centro comercial y les veo salir y veo como el hombre le da un bolso a otra persona, a una tercera persona. Entonces, en ese momento, les retengo y llamo a la policía. Esa tercera persona se va del lugar de los hechos con, sí, el bolso. ¿Cómo era el bolso? Era un bolso grande, normal, un bolso de mujer, así grande. ¿Tenía aspecto de tener objetos dentro? Sí. ¿Estaba vacío? No, parecía que estaba así, que estaba lleno. ¿Cuando ellos salen, las alarmas del arco de seguridad del centro comercial se activan? No, salen normal, como no suena nada. Usted posteriormente acompañó a estas personas a una habitación especial que tienen en el centro comercial. Sí. ¿Participó en el cacheo de las personas retenidas? Estuve esperando hasta que viniese la policía y cuando vino un agente, cacheé a la señora. ¿Qué encontró usted en el cacheo? Encontré debajo de su ropa, encontré dos blusas
y luego también encontré en su bolsillo dos destornilladores o alicates, ¿pueden ser? Sí. Vale. ¿Esas prendas que llevaba debajo de su ropa eran prendas del centro comercial? No lo sé, pero yo creo que sí. ¿Tenían los tickets, o sea, estaban etiquetadas con el logotipo del centro comercial, con las etiquetas del centro comercial? Sí, estaban etiquetadas. Estaban sí. etiquetadas. ¿Esta señora le pudo entregar a usted o exhibir algún ticket de haber comprado no. esa mercancía? Ninguno. ¿No estaban alarmadas? No. ¿Usted, su compañero Pedro el Batallador, le entregó dos alarmas que se encontraban en unos probadores donde sí, supuestamente esta se señora había encontrado estado? Dos alarmas. Vale. En cuanto a estos alicates, ¿cómo eran los alicates? Pues eran pequeños, normales, no como cualquiera que puedas tener en casa. ¿Le dio alguna razón esta señora del motivo por el cual llevaba estos alicates encima? No, ninguna. ¿Al hombre se le intervino algún objeto? No. No se le intervino algún objeto. No. ¿Usted sabe el precio de las dos blusas que se le intervinieron a esta persona? No lo sé exactamente, pero ronda a lo mejor por los 100 euros. No lo. ¿Usted sabe no que se realizó el recuento por parte del centro comercial? Sí, se realizó. Y se entregó a la policía el ticket de compra con el precio de sí. esos objetos intervenidos. Sí. Pues vale, pues nada más, no hay más preguntas. Gracias. Señor letrado. Señoría, no tengo ninguna pregunta diferente o nueva respecto a las del Ministerio Fiscal. Muchas gracias, señora Lerda, en la defensa. Acuérdese que solo defiende a Isabel la Católica. Sí. ¿Dónde encontraron los alicates? En el bolsillo trasero, en su pantalón. ¿En cuál? Ahora mismo no recuerdo en cuál, pero era en el bolsillo trasero. ¿Y los dos en el mismo? O sí, estaban en el mismo los dos. De acuerdo, no hay más preguntas, señoría. Fernando Aragón, ¿quiere usted formular alguna pregunta en el ejercicio del derecho de defensa? Sí, señoría. Centro comercial, imagino que como en todos habrá cámaras de seguridad, ¿se comprobó si había alguna que me hubiese visto a mí si quiere aportar un bolso o si acaso entregárselo a otra persona? Yo no lo sé, no sé si mi compañero estuvo mirando las imágenes de seguridad, pero yo como estaba con los del cacheo no pude ver nada, no lo sé. ¿Algo más? Yo le voy a formular una pregunta. ¿Fueron retenidos dentro del centro comercial o una vez traspasados los arcos de seguridad del centro comercial? Una vez traspasados los arcos. ¿Por qué? Porque estuve esperando para ver si sonaba alguna alarma o no. Pero como ya mi compañero me dijo que creía que eran esos, me dijo que iban vestidos de esa forma, en cuanto salieron los retuve. ¿Y, está usted segura que el cacheo de la denunciada se produjo en presencia de un agente de sí, la policía? Sí, sí. Les retuve hasta que llamé a la policía y ya una vez que vino la policía les hice cacheo. Muy bien, muchas gracias. ¿Puede usted marcharse? Vale, ¿puede usted quedarse o marcharse? ¿Qué prefiere? Bien, pues entonces no puede hablar con los restos de los testigos o tiene que abandonar el edificio, ¿de acuerdo? Agente del Cuerpo Nacional de Policía número 1. Adelante, siéntese, por favor. Agente del Cuerpo Nacional de Policía número 1. ¿Es usted el número 1? ¿Ha sido usted llamado sí. como testigo? ¿Jura o promete decir verdad? Sí, prometo. Bien, ¿tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco con los denunciados? Bien, dada su condición de agente, conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa penal. Contesta las preguntas de la señora fiscal. Sí, con la venia su señoría. El día 21 de diciembre del año 2017 realizó una intervención en el centro comercial El Corte Francés, S.A., en la calle Tordesillas de Madrid. Sí. ¿Nos puede decir cuál fue su intervención? Fuimos una compañera y yo que estábamos en ese momento patrullando porque el centro comercial nos avisó de que había habido un supuesto hurto en el centro. Llegamos y había dos personas retenidas por un agente de seguridad del centro. Nos dirigimos hacia una sala que tienen habilitado el centro comercial, donde procedimos a cachearles y ahí vimos que la mujer llevaba dos blusas y dos alicates. ¿Dónde llevaba las blusas? Escondidas en la parte, o sea, debajo de la blusa, de la camisa que llevaba ella puesta. ¿Estas blusas tenían las etiquetas del centro comercial?
Sí. Con el distintivo de centro comercial. Sí, sí. ¿Estaban alarmadas? No, no tenían los dispositivos no tenían de alarma. Alarmas. ¿Intervinieron algún otro efecto a esta señora? Los dos alicates. ¿Dónde portaba estos alicates? Los bolsillos traseros del pantalón. ¿Cómo eran estos alicates? ¿Qué características tenían? Pues no eran muy grandes y básicamente unos alicates estándar, de los del día a día de una casa. Por su experiencia, ¿son alicates que se utilizan usualmente por personas que se dedican a realizar hurtos en centros comerciales? Pueden usarse. La pregunta podría ser un poquito más concreta, señora fiscal. ¿Estos alicates se unieron a las actuaciones? ¿No va a formular la pregunta? La pregunta, ¿son idóneos? Sí, sí, son, vamos, es que era la pregunta si son idóneos para realizar este tipo de... Pueden serlo. Pueden serlo. Sí. ¿Y suelen utilizarse este tipo de... En algunos casos, sí. Sí, en algunos casos, sí. Vamos a ver, ¿a ustedes ven, les exhibe algún tipo de trabajador del centro alarmas que se han encontrado los probadores que se encontraban pues tiradas, rotas y que habían sido intervenidas? No, no nos dan nada, ni nos muestran nada. No os muestran, no les muestran nada. Vamos a ver. Perdón, señoría, es que con la pregunta me he perdido de por dónde iba. Disculpe. Me he perdido. ¿Al hombre se le interviene algún efecto? No, solo a la mujer. Solamente a la mujer. Vale, pues no hay más preguntas. Señor letrado. Convenio, señoría. Buenos días, señora agente. Buenos días. En la intervención que realizó usted en el centro comercial, los agentes de... Los vigilantes del centro comercial le presentaron también un ticket de la mercancía. Sí. ¿Recuerda ese extremo? Sí. Lo digo porque se menciona en la denuncia y en el atestado la sustracción de unas por tercera persona de otras prendas, en concreto de 3 pantalones. ¿Recuerda usted que le hayan comentado este extremo? La desaparición, además de las 2 blusas recuperadas, de 3 pantalones que habrían sido entregados a un tercero en la calle por parte de don Fernando. Sí, así consta en el atestado, pero nosotros únicamente vimos las 2 blusas y los 2 alicates. El resto no podemos probarlo porque no lo vimos. Es decir, refieren lo que les... Lo que nos comunicaron desde el centro comercial. Por último, quisiera preguntarle si estas 2 personas que retuvieron manifestaron algo respecto de los hechos que se les estaba, de los que se les estaban acusando. ¿Qué actitud tuvieron respecto a todo lo que sucedió en el centro comercial? Sí, bueno, pues básicamente alegaron una y otra vez que ellos no habían... cogido nada del centro comercial y básicamente una actuación un poco de pasotismo, puesto que no se quisieron dar ninguna más información ni ayudar a la investigación ni nada. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Señora letrada. Sí, con la venia. ¿Pudo ver usted el precio de las blusas? En su momento sí, pero ahora mismo no lo recuerdo con exactitud. ¿Pudo ver cómo se encontraban las blusas, el estado en el que se encontraban, si se podían volver a vender, si se encontraban rotas? Sí, estaban bien para volver a vender. ¿Por qué detuvieron ustedes a estas personas? Si ya sabían el precio de las cosas en ese momento y sabían que nos encontrábamos ante un delito leve de hurto. Porque no estaban identificados en ese momento. ¿A ustedes les explicaron que habían visto cómo Fernando había cogido una serie de pantalones y además les explicaron... También, como en la puerta les habían dado a una bolsa a otra persona que también se encontraba allí, ¿es cierto? Sí, eso nos comentó el centro comercial, pero no,
no tenemos constancia porque no lo hemos visto. ¿En algún momento le solicitaron las cámaras para aportarlas al atestado? ¿Las grabaciones del centro comercial? No. ¿No suelen solicitar las grabaciones cuando aparecen este tipo de delitos? Según el caso concreto. De acuerdo, no hay más preguntas. Muy bien, en todo caso usted se afirma, ratifica en el atestado. Sí, ratifica. En él hacen ustedes entrega, además de los detenidos que hacen al inicio del atestado, hacen entrega de los alicates que quedaron en depósito policial. Uh-huh. De acuerdo, muchas gracias. Vale, por usted retirarse. Agente de policía número 2. No, hola, buenos días. Siéntese, muchas gracias. Ha sido usted llamado como testigo. ¿Jurado promete decir verdad? Prometo. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad o parentesco laboral con los denunciados? No. Bien, dada la condición de agente, conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa penal. Contesta las preguntas de la señora fiscal. Con la venia, su señoría, usted junto con su compañero que ha comparecido en el día de hoy, realizó una intervención en el centro comercial El Corte Francés el 21 de diciembre del año 17, ¿es cierto? ¿Nos puede decir en qué consistió su intervención? Bueno, sí, cuando nos dieron el aviso fuimos a una sala del centro comercial en la que retienen a las personas que supuestamente han robado y allí, una vez allí, procedieron a cachear a la mujer y encontraron dos blusas, creo recordar que eran. ¿Esas blusas tenían las etiquetas del centro comercial como productos del centro comercial? ¿Estaban sí, etiquetadas? Las etiquetas, sí. ¿Se encontraban alarmadas? No. ¿Esta señora pudo justificar de alguna forma el haber adquirido esos productos mediante un ticket de compra que llevase? No. ¿No? ¿Les dio alguna justificación de por qué llevaba esos productos y además por qué los llevaba debajo de su propia ropa? No, no colaboró en ningún momento. En ningún momento. ¿Usted participó en el cacheo de esta señora? Perdón, es que no le he entendido si usted participó o solo su compañero. Fue la vigilante de seguridad del centro quien realizó el cacheo. Nosotros estuvimos simplemente presenciándolo. Vale. ¿Se le intervino a esta señora algún efecto más? Sí, dos alicates llevaba. ¿Dos alicates? ¿De qué dimensiones? Unos alicates normales. No. ¿Son alicates idóneos para desalarmar productos de los que suelen utilizarse por parte de personas que cometen delitos de hurto? Sí, podrían serlo. Podrían serlo. ¿Les dio alguna razón de por qué llevaba esta señora alicates encima? No. No. ¿Al señor usted participó también en el cacheo de los efectos que llevaba? No, a él no le cachearon. ¿A él no le cachearon? No. Ustedes no presenciaron, por lo tanto, ninguna de los hechos que se denunciaron por parte del centro comercial. No, cuando nos dieron el aviso. Es una pregunta obvia, no conteste. Por último, procedieron a su detención, a la detención de estas personas, tras entregársele por parte del centro comercial un ticket en el que se consignaban los productos sustraídos, ¿es cierto? Sí. El importe de los productos era inferior a 400 euros, ¿es cierto? Sí. Luego no existía necesidad de proceder a la detención porque estábamos ante un delito leve. ¿Cuál fue el motivo por el que se detiene a estas personas? Sí, no llevaban documentación, por lo tanto el procedimiento es detenerles hasta que sean. Es cierto que además también se negaron a proporcionar su identidad, su nombre, su filiación, sí. A ustedes los agentes, que eso les obligó a tener que trasladarlo a las dependencias policiales. Efectivamente. Es cierto. Pues hay más preguntas. Muchas gracias. Señor letrado. Ninguna pregunta nueva, señoría. Letrado de la defensa. Sí, con la venia. ¿Pudo ver usted el precio de las blusas? Lo vi luego en el ticket de caja que se nos adjuntó para hacer el atestado, la denuncia. ¿Recuerda cuál era el precio? No sé si rondaba los 50 euros, no me acuerdo. ¿Recuerda usted quién configuró el ticket de caja? No, a nosotros nos lo entregaron junto con la denuncia y no sé, cuando yo llegué ya estaba hecho el ticket, no sé no sabe quién lo realizó. ¿Recuerda en qué estado se encontraban las blusas? No me fijé. No,
De acuerdo, no hay más preguntas, señor. Su señoría, perdone, a través suya querría hacer una última pregunta a la testigo. Por supuesto. Si nos podría decir si pudo ver las alarmas rotas que se encontraron en los probadores. Bueno, ¿cómo estaban las alarmas? ¿Llegó usted a ver las alarmas? No. Muy bien. No llegó a ver las alarmas. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto, señor letrado? No, señora letrada. No. En todo caso, usted se afirma rectificando en el atestado, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias. Puede usted marcharse, gracias, si lo desea. Señora fiscal, ¿por quién quiere empezar el interrogatorio? ¿Por la denunciada Isabel la Católica o el denunciado Fernando? Es indiferente, señoría, como usted desee. Pues, Fernando Aragón, siéntese, por favor. Bien, como denunciado, tiene usted derecho a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen y a no confesarse culpable. Bien, contesta las preguntas de la señora fiscal. Con la venia, su señoría. ¿Se encontraba usted el 21 de diciembre del año 17 en el centro comercial El Corte Francés de la calle Tordesillas de Madrid en compañía de Isabel la Católica? Sí. Sí, es cierto. ¿A qué fue ese centro comercial? ¿Con qué propósito? Fuimos porque era época de rebajas y necesitábamos ropa para ver si podíamos comprar algo barato. ¿Portaba usted un bolso de unas dimensiones grandes? No, no portaba ningún bolso. No portaba ningún bolso. ¿Puede decirnos qué recorrido realizaron o por qué zonas o secciones del establecimiento estuvieron? Sí, primero fuimos a buscar algo de ropa para mí en la planta inferior y al ver que no había nada que me gustase o que tuviera buen precio, fuimos a buscar algo de ropa para ella. ¿No es cierto que cuando estaban en la planta inferior usted sustrajo tres pantalones y los introdujo en el bolso que portaba? No, señora. No es cierto. Posteriormente nos dice que fueron a la segunda planta. ¿Qué productos adquirieron en esa segunda planta? Yo ninguno, porque es la planta donde hay ropa para mujeres. Y ella, pues, nos separamos un poco y no vi exactamente si cogió algo o si no. En todo caso, ¿sabe si realizó alguna compra, si acudió a algún punto de alguna caja para realizar el pago de algún producto que llevara? No, no lo vi. ¿No lo vio? No. ¿La perdió de vista en algún momento? Sí, sí la perdí de vista. Sí la perdió de vista. ¿Durante cuánto tiempo? No sabría decir, aproximadamente. Quizá 10-15 minutos. 10-15 minutos. Cuando a ustedes les intercepta un agente de seguridad, estaban saliendo del centro comercial, ¿es cierto? Estábamos fuera. Estaban fuera. ¿Habían pasado los arcos de seguridad? No recuerdo muy bien porque no iba fijándome, pero creo que sí. ¿Les estaba esperando allí una persona conocido suyo al que usted entregó una bolsa? ¿El bolso ese? No, no había nadie esperándome. No había ya, nadie. Ya le dije que no había ninguna bolsa. Efectivamente, señora fiscal. Ahí les intercepta un agente de seguridad, es cierto, del centro comercial. Sí. Si ustedes no habían comprado nada, no llevaban nada del centro comercial, ¿por qué motivo usted cree que les intercepta a esta persona? Creo, no lo sé, creo que es una pregunta más para un guardia de seguridad que nos detuvo. No sabe entonces. No. A ustedes son trasladados a un cuarto donde se les realiza un cacheo, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿A usted se le intervino algún efecto? No, ninguno. Ninguno. ¿Usted vio el cacheo que se realizó a la señora Isabel la Católica? No, no estuve presente. No estuvo presente, no estuvo presente. En ese cacheo que usted se le realiza, ¿se encontraba presente agentes de Policía Nacional? ¿En el que me cacharon a mí? Sí. Sí, es cierto. Pues no hay más preguntas, gracias. Señor letrado. Convenia, señoría. Buenos días, señor Fernando. Buenos días. Quería preguntarle, ¿qué relación tiene con Isabel? Somos pareja. ¿Ustedes estuvieron juntos en todo momento dentro del centro comercial? Dentro del centro comercial no. Nos separamos, como ya he dicho, durante un lapso de unos 10-15 minutos. Vamos a intentar no ser reiterativos para no cansar ni al denunciado, ni a las partes, ni a este juez. De acuerdo, señoría. ¿Usted ha podido escuchar las manifestaciones del vigilante de seguridad que son claras respecto del hecho de que una vez retenidos en la calle usted habría pasado un bolso con mercancía del centro comercial? Acaba de negar a preguntas de la señora fiscal que portara un bolso.
Mi pregunta es si tiene algún problema previo con el centro comercial o ha sido denunciado en alguna otra ocasión, o si tiene algún problema específico que no tenga que ver con este procedimiento. El señor Letrado, sea más concreto. Más concreto. Con el, ¿ha sido usted alguna vez denunciado por este centro comercial, por hechos similares? No, ni por ese centro comercial ni por ninguno. Yo nunca he robado nada. De acuerdo. De acuerdo. No hay más preguntas, señoría. ¿Letrada de la defensa? Sí, con la venia. Han manifestado aquí que mi cliente Isabel podía ser que llevara cosas como por dentro de la ropa. ¿Usted vio que Isabel llevara la ropa abultada en algún momento? No, no lo vi. Vale, no hay más preguntas, señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Puede usted sentarse, por favor? Isabel, si es tan amable de ocupar la silla. Tiene usted idénticos derechos de no declarar si no quiere, no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen y a no confesarse culpable. ¿Va usted a contestar las preguntas de la acusación? Muy bien, señora fiscal, por favor. Sí, pues con la venia, su señoría. Buenos días, Isabel. Estaba junto con Fernando el día señalado, el 21 de diciembre, en el centro comercial, ¿es cierto? Sí. ¿Usted pudo ver que Fernando sustrajera tres pantalones en la planta baja de hombre de la planta baja y se los introdujera en un bolso? No, Fernando no llevaba. La pregunta, fiscal, más que sustraer, coger. En ese momento todavía no sabemos si están o no sustraídos. ¿Sí vio usted cómo los cogía? No. En ningún momento. ¿Usted subió a la segunda planta? Sí, fuimos a ver. ¿Es cierto, como dice Fernando, que cada uno fue por su lado durante unos 15 minutos aproximadamente? Sí, bueno, Fernando fue a hablar por teléfono y yo pues aproveché y estuve probándome algo de ropa, pero no me convenció nada. ¿Estuvo usted en probadores? Sí, sí. Okay. Cuando salió, ¿usted llevaba en el interior de su ropa dos blusas del centro comercial? No, yo dejé las blusas en el perchero que había allí porque no había ninguna dependienta cerca para entregárselas, entonces las dejé allí. Cuando usted sale del centro comercial, le intercepta un vigilante de seguridad de ese centro y le lleva a una sala especial de centro comercial, ¿es cierto? Sí. Allí en el cacheo que realiza ese agente junto con policías nacionales, con la presencia de policías nacionales, sin embargo, se le intervienen dos camisas del centro comercial dentro de sus pertenencias, dentro de su ropa. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. ¿No es cierto? No. ¿No es cierto que también se le intervienen dos alicates? No, no es cierto. ¿No es cierto? No. Sin embargo, por parte de los agentes y de la Policía Nacional, se manifiesta que esto es cierto. No, yo le digo que no es que cierto. Que no es verdad. No. Que no es verdad. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Convenia, señoría, le hago la misma pregunta que a su pareja. ¿Ha tenido algún problema previo con el centro comercial o ha sido denunciada en otra ocasión por no, el mismo? No, en ningún momento. ¿Conoce de algo que no sea por este juicio al vigilante de seguridad? No. ¿Y a los agentes que afirman que llevaba dentro...? Señora Todo, ya le hemos preguntado a los generales de la ley antes del interrogatorio sobre estas circunstancias que han negado. No tengo más preguntas, gracias, señoría. Señora Letrada de la Defensa. No hay preguntas, señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Puede usted sentarse? Señora Letrada, ¿alguna prueba propuesta, independientemente documental, algún testigo aporta usted? No, señoría. Muy bien, pues, señora fiscal, para informe. Pues con la venia, su señoría, esta parte va a interesar que se dicte una sentencia por la cual se condene a los acusados como autores de un delito leve de hurto del artículo 234, apartados 2 y 3 del Código Penal, a la pena de 2 meses de multa a razón de 3 euros al día, con una responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, y además que por vía de responsabilidad civil se indemnice al centro comercial El Corte Francés S.A. en la cantidad de 99,99 euros correspondientes a los 3 pantalones sustraídos y no recuperados por el centro comercial. Considera esta parte, señoría, que de la prueba que se ha practicado hoy en el acto de juicio oral han quedado acreditados los hechos objeto de acusación. En primer lugar, porque independientemente de que no sean aportadas las actuaciones de ningún tipo de grabación de los hechos,
que por otro lado tampoco han sido constatado por parte del atestado ni de ninguna manifestaciones que exista tal grabación, sí ha comparecido en el acto de juicio oral don Pedro el Batallador, vigilante de seguridad de la empresa Mandoble, que estaba contratada por este centro comercial y que el día de los hechos nos ha relatado con absoluta nitidez cómo desde un primer momento ve cómo estas dos personas entran en el centro comercial, el señor Fernando de Aragón con un bolso de grandes dimensiones que igual pues no, y que además parecía que se encontraba vacío, que llamó la atención del guardia de seguridad, y cómo estas personas primero se trasladan a la planta baja, donde puede ver el vigilante cómo el señor Fernando Aragón sustrae tres pantalones y los introduce en su bolso, siendo estos pantalones teniendo un precio de 99,99 euros cada uno. También observa cómo esta persona las introduce en el bolso. Y observa esto, señoría, sin ningún género de dudas, es decir, con absoluta claridad y nitidez. Nos ha manifestado también cómo ve que estas personas se trasladan a la segunda planta y cómo allí la señora Isabel la Católica, tras introducirse con varias prendas en el probador de mujeres, ve cómo sale sin ningún tipo de prenda y le llama la atención que presente un importante abultamiento en la barriga que antes no tenía. Evidentemente, ello provoca que por parte del señor Pedro el Batallador, como nos ha manifestado, comunicara a su otra compañera, que ha comparecido también en el día de hoy, Juana La Loca, también vigilante de seguridad dicho extremo, y fueran interceptadas estas personas tras salir del centro comercial, sin que sonaran las alarmas, evidentemente, porque aparecen dos alarmas en el probador de señoras y porque, evidentemente, entendemos que este bolso se encontraba cubierto con un inhibidor como son el papel plata que se suele introducir, y nos manifiesta esta agente de seguridad, Juana La Loca, como puede observar también sin ningún género de dudas cómo el señor Fernando el Católico entrega esta bolsa de grandes dimensiones y además con apariencia de estar ya llena y no vacía como se encontraba cuando entró, a una tercera persona que se encontraba fuera del establecimiento en actitud vigilante y esperándoles. Evidentemente, señoría, entendemos que la prueba ha sido clara y contundente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, no solamente por estas manifestaciones claras, sino porque además se nos ha manifestado por parte de Juana La Loca y de los dos policías nacionales que han comparecido a deponer al acto de juicio oral, como, a pesar de no tener ningún tipo de enemistad ni ningún tipo de relación con estas personas, nos han dicho muy claramente también cómo en el cacheo, aunque al señor Fernando el Católico no le interviene ningún efecto, a la señora Isabel sí le intervienen las dos prendas, las dos camisas, que se encontraban desalarmadas, pero con las etiquetas del centro comercial. Nos ha manifestado cómo esta señora en ningún momento pudo justificar que esas prendas fueran de su propiedad, que las hubiese comprado anteriormente, ni con un ticket de compra ni de ninguna otra forma, y también, y que además no dio justificación de por qué las llevaba en un sitio como es la barriga, y en tercer lugar, porque además se les intervienen dos alicates que, a pesar de que no se han aportado como piezas de convicción en el día de hoy, nos han manifestado que eran alicates pequeños, que son elementos idóneos para poder desalarmar prendas y que además se suelen utilizar por parte de personas que se dedican a realizar este tipo de hurtos. Se han aportado las actuaciones, señoría, y además consta que el importe de todos estos productos eran de 399,97 euros, a través de un ticket de compra expedido por el centro comercial, por el jefe del centro comercial, y que consta el folio 28 de las actuaciones, y donde queda acreditado, señoría, que el importe de los productos fue el señalado. Y por otro lado, señoría, queda acreditado también, como nos han manifestado los agentes, que de los cinco productos que fueron sustraídos, solamente se recuperaron dos de ellos, que se dejaron en depósito del centro comercial, y que los tres pantalones no han podido ser recuperados. Por todo ello, esta parte considera que ha quedado suficientemente enervada la presunción de inocencia y que, en base a la prueba practicada, ha dictarse una sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por esta parte. Nada más y gracias por la atención. Bien. Muchas gracias, señor letrado. Conviene, señoría, esta parte no va a repetir partes que muy bien ha declarado y ha aclarado el Ministerio Fiscal, como el iter criminis y las diferentes pruebas que se han obtenido en el
los hechos que cometieron los dos acusados, pero sí va a hacer otras consideraciones porque creemos, como acusación particular, que las partes denunciadas son merecedoras de un castigo penal. Como cuestión previa, intentamos que su señoría nos concediera el paso o transformación a diligencias previas, puesto que… Señor letrado, esa cuestión ha quedado zanjada. Ha quedado zanjada y para nosotros es bastante grave que dos personas puestas de común acuerdo que llevan alicates, que son instrumentos idóneos para poder desalarmar las prendas de sus efectos de seguridad, de sus mecanismos de seguridad, que además utilizan un bolso forrado con papel de aluminio, están indicando claramente un concierto previo, una voluntad dolosa de llevar a cabo la apropiación de bienes que no son de su propiedad. Entendemos, señoría, que para no basta con negar los hechos para quedar libre de responsabilidad penal. La parte denunciada simplemente ha negado los hechos constantemente frente a unas pruebas que han sido demoledoras. Esta parte ha preguntado varias veces si tenían algún problema previo, alguna enemistad personal, además de las generales de la ley que ha hecho su señoría, y obviamente no existe ninguna enemistad personal o ánimo espurio en las declaraciones del vigilante de seguridad contra los dos denunciados. Una declaración que ha sido lineal, coherente, libre de cualquier duda. Se ha planteado también si se podían haber aportado cámaras de seguridad. Y sobre este extremo queremos decir que nadie las ha solicitado y que la acusación particular concurre al procedimiento con las pruebas que considera suficientes y necesarias. Y en ese sentido entendemos que la presencia de dos vigilantes de seguridad, de dos policías que además cachearon a la denunciada y que encontraron entre sus pertenencias dos blusas a las que les faltaban las alarmas y que además encontraron unos alicates en el pantalón, en la parte trasera del pantalón, en fin, nos hace pensar, tanto por la prueba directa practicada, tanto por los elementos indiciarios que corroboran la prueba fundamental, de que nos encontramos ante un delito leve de hurto en grado consumado, donde los denunciados fueron además sorprendidos de manera infraganti. Es por ello que también me adhiero a la calificación del Ministerio Fiscal, que ha calificado los hechos con base en el artículo 264, apartado 2 y 3 de nuestro Código Penal, razón por la que solicito yo también la aplicación de una pena de 60 días con la aplicación de una multa de 6 euros diarios. Subo mi petición respecto a la del Ministerio Fiscal al entender que estos hechos revisten toda esta gravedad. Y además, quiero también solicitar que se indemnice a mi representada en el importe de 299,97 euros, no en 99,99 euros, que es el precio de venta al público de uno de los tres pantalones. Por tanto, entendemos que ha habido simplemente un error a la hora de pedir el importe total de la responsabilidad civil a favor de mi representada. Y también solicitaría que en caso de impago se aplique el artículo 53 del Código Penal y que también se apliquen los intereses del artículo 575, si no me confundo, señoría. 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la hora del pago de la indemnización civil a favor de mi representada por la mercancía que fue sacada del centro y que no hemos tenido manera de recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Señora de la defensa? Sí, con la venia. Para solicitar la libre absolución de mi representada, puesto que entendemos que no ha quedado acreditado que la misma sustrajera ningún artículo en el centro comercial El Corte Francés S.A. Y ello porque, en primer lugar, ella ha negado los hechos de manera rotunda. Fernando, por su parte, también ha manifestado que en ningún momento vio Isabel que llevara ningún bulto, que tuviera ningún bulto. Tampoco ha quedado acreditado que se pusieran de común acuerdo para hacer nada, señoría. Aquí han dicho que llevaban una bolsa
que posiblemente en esa bolsa se pudieran meter los artículos y que no sonó esa bolsa cuando pasó por los arcos de seguridad, porque suelen forrar esas bolsas para meter artículos y que no suenen las alarmas. Si se hubieran puesto de común acuerdo, ¿por qué mi cliente no mete directamente las blusas en la bolsa y se llevan todo? ¿Por qué mi cliente va por su parte, según dicen, y tiene sus alicates? Por tanto, entendemos que no ha quedado acreditado que se hayan puesto de común acuerdo. Por otro lado, el ticket que se ha unido al atestado y que no ha sido ratificado por el jefe del centro comercial, puesto que no ha comparecido en este acto, entendemos que tampoco prueba en cuánto valen los artículos y qué artículos, si son esas blusas, si no son esas blusas, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué es lo que supuestamente se sustrajo? No lo sabemos, señoría. Para el caso de que su señoría estime que mi representada es autora de los hechos, en todo caso sería autora de un delito de hurto en grado de tentativa, puesto que, como han manifestado los agentes, las blusas estaban en perfecto estado y pudieron ponerse de nuevo a la venta. Y por último, manifestar que los alicates no han sido traídos a este acto como piezas de convicción, por tanto, no se puede acreditar realmente que esos alicates existieran, por mucho que haya aquí manifestado las personas que vieron unos alicates. Nada más, señoría. Muchas gracias. Isabel, ¿quiere usted, como he dicho, la última palabra, manifestar algo más? Muchas gracias. Fernando, póngase en pie, por favor. Ha escuchado las manifestaciones, las peticiones del Ministerio Público y de la defensa del corte francés. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? No, señoría, no estoy de acuerdo. ¿Solicita usted su libre absolución, por supuesto? Por supuesto, señoría. Y como derecho a la última palabra, ¿quiere usted manifestar algo en cuanto a lo dicho por los testigos? Sí, señoría. Yo quería decir que en mi vida nunca jamás he robado nada. Pero es que en este caso me parece bastante claro que así es. O sea, para empezar, dicen que yo llevaba un bolso y que se lo di a una persona, pero hasta ahora nadie que no se ha pagado por el corte francés ha sido capaz de acreditar eso, solo de guardias de seguridad que trabajan para ellos de forma directa o indirecta. Dicen también que había un plan preconcebido, pero como ya le he dicho, incluso llegamos a separarnos para yo hablar por teléfono. Así que para nada había un plan preconcebido. Y luego dicen que seguro me llevé 3 pantalones, pero en ningún momento hay un inventario o algo que diga son estos 3 pantalones y valen esto. Es que no hay nada, señoría. Los policías tampoco han dicho que viera a ningún hombre con bolso por la calle o por el centro comercial, como si fuera habitual que los hombres llevaran un bolso. No hay nada, señoría, y por eso yo creo que no se ha podido probar que yo hiciera nada. Muchas gracias. Puede sentarse. Bien, terminando el juicio, de conformidad con el artículo 973.1, póngase en pie, por favor, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, voy a anticipar el fallo de la sentencia sin perjuicio de su posterior redacción, que se le será notificada a través de personalmente y a su letrado y demás partes. Bien, que debo condenar y condeno a Fernando de Aragón e Isabel la Católica como autores penalmente responsables de un delito leve de hurto previsto y penado en el artículo 234, 2 y 3 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a cada uno de ellos, a la pena multa de 2 meses con una cuota diaria de 4 euros, apercibiéndoles que quedan sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de 2 días de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. A que indemnicen por vía de responsabilidad civil al representante legal del Corte Francés S.A. en la cantidad total de 299,97 euros, valor de los pantalones sustraídos y no recuperados, y al pago de las costas al 50%. Muchas gracias. Pueden sentarse. Visto para sentencia.